Siempre he dicho que yo puedo decir que estoy muy agradecida porque durante muchos años, casi 20, los mejores personajes del cine nacional femenino los hice yo. Nada como María de mi Corazón, como Virginia de la Tarea, como Rojo Amanecer, ¿verdad? Como La Pando, como maravilla del guión este de Las Poquianchis, que tuve la oportunidad. La prueba está que mis reconocimientos hacen ver que me gustó mucho mi trabajo. Y siempre dije que el personaje que hace Dacia González, el tiburonero, la coreana, sería el único que envidia, ¿no? Y qué envidia trabajar con Luis Alcorice. Yo empecé con los directores, con los jóvenes en ese tiempo, con Felipe, con Fons, con Ledoux, con Bojorques, con Hermosillo, como bien sabes. Eran los que trabajaron. Y en una ocasión, bueno, para mí Luis Alcorice era, bueno, de los grandes que nunca me iría a llamar. Y entonces su esposa, Luis Alcorice, Janet, que era una preciosidad, una mujer austriaca, pero que fue actriz un tiempo y luego se retiró y fue la pareja de don Luis hasta el final de su vida, ¿no? Parece que le gustó mucho Naufragio, donde yo me saqué un Ariel, y que le habló a Luis Alcorice de mí. Entonces un día me hablaron que Luis Alcorice, bueno, llegué hasta con taquicardia, ¿no? Y entonces iba yo a hacer un papel, un personaje que no sé por qué motivo, me imagino, a lo mejor porque ya no estaba en edad, lo había escrito para Lucha Villa. Y entonces me vio y me dijo, ay, bueno, yo casi me hinco, por favor, y me dijo, fíjese que mi esposa, que es la que la ha visto actuar, dice que usted es una excelente actriz, nada más que yo ese papel hice para una mujer muy alta. Usted es muy chiquita, no tiene nada que ver con físicamente con el personaje, de lo que importa es vivir. Y entonces, pues, ¿qué le dice un director? Ya no voy a crecer, ¿qué cree? Entonces le dije, mire, a lo mejor, bueno, usted va a buscar otra persona para el personaje de lo que importa es vivir, pero deme, aunque sea un papelito pequeño, para que vea mi trabajo y a lo mejor le gusta, y luego después me escribe algo como para mí, ¿no? Y de repente me habló y me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer la película? ¿No? Sabiendo que no era su ideal, que físicamente él había pensado en una mujer muy alta y que luego diera este cambio de una mujer muy gris para luego volverse la mujer esta que ya se siente de la alta sociedad, ¿no? Y que la deja Gonzalo Vega, que es un hombre libre, ¿no? Como todos estos personajes de Luis Alcorice, con su gran trayectoria como director, pero también su gran trayectoria como guionista, ¿no? Ser guionista, co-guionista de Los Olvidados, ¿no? Me fui convencida de que yo lo había convencido, de que si no hacía un personaje, pues yo le tiraba que me diera el que después hizo Arlette o cualquier, la pasa uno, pasa dos, porque así conquisté a todos mis directores, empezando por de veras, conóceme y verás que soy buena actriz, ¿no? Y entonces, pues no, yo creo que le dijo Janet, o vio otras personas, o no sé. El caso es que me dio el personaje protagónico femenino de Lo que importa es vivir, con alguien que yo ya había trabajado, como era Gonzalo Vega. Ya había hecho yo con él las escenas del Tepo en Las Poquianchis, que por razones muy especiales, su figura de Gonzalo Vega me recordaba a una persona que yo quise mucho. Entonces hicimos una escena que a mí me trajo mucha suerte en Las Poquianchis, aparte que me dio mi segundo Ariel, me trajo el hecho de que me conociera Jaime Humberto Hermosillo y por esa escena me llamara y después hiciera María de mi Corazón, y que me empezara a conocer en el cine. Entonces tuve la oportunidad de compartir este estelar con Gonzalo, que ya había yo trabajado en esto, en Las Poquianchis, y de que me dirigiera al Alcorice. Y me dijo, en todas las películas que yo haga de aquí hasta que me muera vas a trabajar. Y así fue. Después hice una pequeña intervención en una película española que creo que se llama La sombra del ciprés es alargada, que no la he visto. Yo hago una pequeña participación de México. Y en Día de Muertos.
ocasión me habló la muchacha que se habían llevado a Luis, lo habían traído aquí al hospital, entonces se llamaba Los Ángeles, creo. Y recuerdo que llegué al hospital y una anécdota maravillosa, ¿cuál sería la relación, Janet, Alcoriza? Fue que llegué y me dice el doctor, usted, porque él que era como su hijo, es un agente que vive en España, que tardó en llegar, usted conoce, bueno, sí los conozco, pero no soy de la familia, ¿no? La familia, el que él decía su hijo, porque así me lo presentó, era un señor que después vivió en España y, bueno, no, yo no sé nada de él, ¿no? Y entonces me dijo, es que tenemos un problema con el señor Alcoriza, ¿qué? Bueno, aparte de que es grave, está mal el señor Alcoriza, que quiere que le demos un cuarto en donde quepa, donde duerma su mujer, una cama matrimonial donde durmiera Janet. Y dije, pues creo que se lo merecía el señor Alcoriza. Y la relación tan estrecha, una mujer tan interesante, tan importante. Te puedo decir que también Luis me ayudó muchísimo en esas tres películas, pero sobre todo ese conocimiento que tenía del cine, de la vida, sus anécdotas. Algunas veces me encontré en la casa de Cuernavaca con Gonzalo y y bueno, era un hombre como buen español de izquierda peleado con la religión, ¿no? Entonces se reían mucho. Y la relación que tenía con Janet era muy libre. Es más, se sentaba Janet y él hablaba de las mujeres que había tenido relación. Y Janet se reía como si fuera todo. Pero luego, cuando contaban sus anécdotas de cómo todavía eran pareja, con todas las implicaciones que tiene una pareja, la edad que tenían, te puedo decir que es un hombre que supo gozar la vida, un hombre que dio al cine mexicano películas extraordinarias. Yo sigue siendo mi preferida. Tú me dices qué película mexicana y qué personaje hubiera cambiado por unas 10 personajes de los que hice, sería la coreana de Tiburonero, quién se me... Cuando veo a Dacia le digo, qué placer, es Luis Alcoriza, el de Tiburonero, ese es el inolvidable. Sé que después hizo la de Mecánica Nacional, que tuvo mucho éxito, pero no, Luis Alcoriza transformó al cine mexicano cuando hace Tiburoneros, ¿no? Cuando hace bueno, claro, el tiempo del Gran Salvaje y de qué será lo que sucedía en con las cuestiones de Lera Camus, Jean-Paul Sartre, el hombre salvaje, el que la libertad se dé así, bueno, que después vimos que tampoco son así las cosas, ¿no? Pero la seguridad que me dio que Luis Alcoriza me dijera, ¡ay, tenía un guión! Y me decía que era yo como la Joan Moran de Francia. Y tenía un guión que quería que yo hiciera en el metro, que se quedó pendiente. Nunca supe ya dónde quedaron las cosas por la enfermedad esta mental que tuvo. Yo creo que era la única forma que tuvo Janet de poder soportar la muerte de Luis. Chabela. Chabela. Yo tuve un problema que sí reconozco en la película técnico, que yo empecé a hacer cine cuando no se usaba doblar las películas. Yo siento que mi actuación, bueno, no es mala, bueno, me dieron el Ariel y estuve en Rusia con esto, y muy bien que hablaron los periódicos del personaje, y sobre todo de Ernesto Gómez Cruz, al que no dejes de entrevistar, creo que es una de las actuaciones espléndidas. Ernesto estuvo a punto de sacarse un premio en Moscú con esa interpretación. Cuando yo siento, de mi parte, que mi actuación, por estar acostumbrada, porque entré con lo que eran los cineastas jóvenes, entonces era Felipe, era Hermosillo, era toda esta historia de ya no firmar doblado. A mí sí, el doblaje sí siento que estuvo en demérito de mi actuación. A mí me gustaba mucho Chabelita porque pues es lo que le pasa a una mujer, ¿no? Que le pasa que cuando se siente ya que empieza a pertenecer a las fuerzas vivas, la mujer empieza a sentirse de la alta sociedad y no deja de ser como de la mona que se vista de seda, mona se queda, ¿no? Esta crítica a lo que puede hacer el dinero, el poder,
la falta y que te quita a final de cuentas la libertad. Era lo que me gustaba del personaje. Creo que a mí el personaje me salió mejor antes de que lo doblara. A esa, yo siento que con el doblaje no sé hacer bien el doblaje porque no entré al cine del doblaje, ¿no? Y me costó mucho trabajo el doblaje. Pero el personaje me tenía enloquecida. Ese cambio que tiene el personaje de la gris mujer esta que cuando ve por primera vez a Gonzalo, pues se siente todo. Y la culpabilidad que manejan con el accidente que tiene el personaje de Ernesto Gómez Cruz. Y pues muy interesante, como lo bueno, como yo creo que fue lo último bueno de Luis Alcoriza, ¿no? Porque ya Día de Muertos llamó, era como una comedia que quería un poco acercarse a Mecánica Nacional. Y aunque la pasan cada Día de Muertos, porque no deja de ser Luis Alcoriza, yo creo que lo último, muy respetable, sin ser lo mejor, porque tampoco te puedo decir que lo que importa es la mejor película de mí. No, también como guionista y como todo, Tlayuca, ¿no? Bueno, las tres, ¿no? Tarahumara, Tlayuca y Tiburoneros. Ahí quedan para la historia del cine, ¿no? Y lo que importa es vivir sería todavía de lo que hizo con un muy interesante personaje de Chabelita. Pues es el gran creador, ¿no? Porque pues uno interpreta, ¿no? Como tú dices, es una escena erótica y es lo que realmente se le ocurriría a esta mujer tan primitiva que era Chabela, ¿no? Ver a ese hombre bellísimo en el mejor momento de una belleza que ha sido Gonzalo Vega, aparte de buen actor, ¿no? Pero en ese momento y la filmamos. Pues en esos momentos las escenas eróticas en el cine eran un poco difíciles de filmar porque siempre llegabas con la culpa, ¿no? Que todavía, ahorita todavía hay la gente que me dice, ¿y qué sintió al desnudarse en la tarea? Oh, ¿de veras? Ahorita me lo va a preguntar. ¡Ay, qué flojera! No, le digo, no. Pues es cuando me subo con un taxista, tomo un taxi y dice, oiga, ¿y cuándo empezó su carrera? ¡Ay, no! Permítame, no, ahorita que yo se lo explique. Fíjese, tenía 8 años, ¿no? Siendo teatro fantástico. No, de veras, no. Entonces, así es cuando me dicen, ¡ay, qué flojera! Pero en ese tiempo todavía era fuerte la escena, ¿no? Todavía era eso de que silencio, que no entre nadie al set, como si fuéramos, estuviéramos haciendo algo pecaminoso, ¿no? Janet, que fue actriz, que entonces decían que era la mujer de mejores piernas, ella y la madre de Diana Bracho, creo que las dos eran bailarinas, que ella era austriaca, dedicó toda su vida a quererlo y ayudarlo con la cabeza. No así como ayudarlo detrás de la cocina haciendo la comida, no. A la par que Luis Alcoriza podías platicar con Janet. Y en cambio Janet, como estaba en la academia, me habían dado el Ariel por naufragio. Y ella le dijo, cuando no pudo, no sé por qué razones, no pudo Lucha Villa, cuando no pudo le dijo, llama a esta muchacha, que entonces era muchacha. Y entonces, cuando me vio, pues no tengo nada que ver con Lucha Villa, ¿no? Y entonces dije, no, pues no me va a dar el personaje, pero yo creo que Janet insistió. Luis Alcoriza era muy gozoso el set. Sí, las escenas, hay la escena donde me paraba así en jarras y no sé qué le decía, que yo ahí estaba viendo que él requería el tipo de actriz Lucha Villa Amparo Rivelles. Cuando decía, pues él se queda. Eso no me salía, porque se me hacía como teatral, sobreactuado. Había yo trabajado con otros directores, ¿no? Y me lo hizo repetir varias veces. Él se estaba dando cuenta, se daba cuenta perfectamente de que a mí me costaba trabajo. En el momento que se va a la cámara hacia mí, digo, pues él se queda. Ya simplemente el ponerme en jarras era de Amparo Rivelles. Y pues en ese momento las gentes que llegamos al cine estábamos dentro de que esa forma de actuar no la queríamos, ¿no? Pero él se dio cuenta perfectamente de que me costaba trabajo. Yo no tenía
la autoridad para decirle, ¿de veras tengo que ponerme así? Pues no tenía la autoridad, como yo vestir a Luisa Alcoriza, simple actriz, de repente, ¿de veras así? Y la repitió y la repitió porque se estaba dando cuenta de que a mí me estaba costando trabajo, ¿no? Yo creo que me salió muy bien, pero la perdí en el doblaje. La escena en que llega él y me encuentra tomando y que yo empiezo a tartamudear, eso yo nunca conseguí en el doblaje. Me gusta mucho la puesta en escena cuando tengo al niño y eso me gusta mucho. Y ahí me paso, fíjate cómo seré mala para el doblaje, que bueno, me salieron muy bien todo el parto y todo la respiración del parto. Y en escena, cuando lo hice doblado, ya ves que te cierran, casi me desmayé porque empecé a hacer la respiración. ¡Ay! Y cuando, bueno, pues hay que repetirla, decir, no pueden abrir las puertas. No pueden abrir las puertas porque eso me costaba, porque no es lo mismo actuar que doblar. El doblaje, te digo, a mí me costó mucho trabajo. Sí, como no en Tlaxcala, en una hacienda que ya ves que... Bueno, ahí te voy a contar de un accidente horrible que tuvo Gonzalo Vega. Fue muy curioso porque Gonzalo Vega manejaba muy bien el caballo y yo le dije, oiga, don Luis, lo que pasa es que yo no me he subido un caballo en mi vida. Y entonces, como un tipo cine mexicano, me dijo, te van a dar unas clasecitas. Entonces, llega el momento en que salíamos volados porque Ernesto Gómez Cruz tenía el accidente. Gonzalo Vega todos los días llegaba y agarraba el caballo. Y yo decía, Dios mío, cuando yo me suba al caballo. Pues de hecho, yo cuando me subí al caballo, entonces todos me conocían y él, no recuerdo quién era el asistente director que había hecho conmigo muchas cosas, que le dije, yo ni siquiera le voy a dar poder pegar al caballo porque tengo miedo, pégale tú cuando digan acción y yo me agarro, lo que sea. Y sí, cámara, y yo agarrada hasta de todo, ¿verdad? Pero con tal de hacer la película, bueno, hasta me iba a subir al caballo. Y no, hombre, ahí tuvo un accidente espantoso Gonzalo Vega, que le tomó como 3 operaciones o algo así. Entonces, sí, cuando dijeron que iban a volver la escena ya con Gonzalo, no dije, mire, don Luis, dobleme, porque si él, que estuvo dándole al caballo, que yo lo veía cómo manejaba el caballo, tuvo este accidente, ¿no? Y luego, pues, esta cuestión de las filmaciones que ya está bien, el señor le pusieron una curita y le han de haber echado, no, hombre, se le infectó. Después un día llegó a filmar y me dice, no sé si se llevaron a Gonzalo en la tarde. Fue muy accidentado porque dejamos mucho tiempo, ya te lo dirá Gonzalo, dejamos de trabajar porque Gonzalo se le infectó. Y creo que oí que tuvo hasta una, como dos o hasta 3 operaciones. Gonzalo se los va a contar. Yo estaba aterrada, dije, sí, el que monta. Así que hasta había alguien en la película que decía, no, pues de que monta, monta. Dije, no, pues de mí van a decir, pues de que no monta, no monta. Y sí, si a él le pasó eso, yo voy a parar estrellada. Le dije, Luis, por favor. Mira, es muy difícil hacer a alguien que pierde la memoria, que tiene Alzheimer, porque siempre se ve la actuación. Porque es muy difícil lograr en la mirada lo que logra Ernesto Gómez Cruz. Ernesto Gómez Cruz tiene la magistral escena en que se asoma a ver y quiere entender, y solo con la mirada, que solo un gran actor fuera de serie, como lo es Ernesto Gómez Cruz, te da el que de veras no está recordando nada. Pero es una mirada tan especial, tan difícil, que necesita ser un actor fuera de serie. Todo lo hizo perfecto, hasta las películas estas insulsas de Con quién andan nuestros hijos y todas estas cosas que se hicieron por ahí, de ese cine de veras que decías, siempre se destaca la actuación de Parodi. En un cine en que pues, es al costar el estelar, pues bueno, de repente veías, ay, pero ahí está Parodi, pasa en una motocicleta y dices, no, pues ahí está un actor, ¿no? Lo admiro hasta ahora, hasta Su Alteza Serenísima, ¿no? Y fui una de las que con más gusto voté para que le dieran el Ariel de Oro, ¿no? Y bueno, una estrella, yo no le quito lo estrella, y buen actor es por supuesto Gonzalo, ¿no? Pero esa es ya otra cuestión, porque aparte un físico maravilloso y todo, ¿no? Pero de esos actores que quedarán como Fernando Soler y que
y que todo sí diría que son mis compañeros. Sí, bueno, además, los peinados que saca. Ya en ese momento, de por sí, bueno, cuando pasa el tiempo cada vez es más ridícula la moda, ¿no? Pero ya en ese momento se hicieron para hacer parecer a Chabelita como ya quería parecerse a las señoras ricas que no la aceptaban, ¿no? Al principio, por la cuestión esta de la falsa moral, muy parecida al gobierno que estamos viviendo, ¿no? Totalmente parecido a nuestro actual gobierno. Entonces, con la falsa moral, ¿no? En ese cambio de Chabelita, me llevaba muy bien con la maquillista y peinadora, que era igual, además lo hacía muy bien y muy rápido. Y me acuerdo que le dije, mira, hazme un peinado como, no digo el nombre de la actriz porque no se trata de ridiculizar a nadie, pero hazme un peinado que me vea tan ridícula como tal. Y teníamos el retrato de la tal. Digo, que, ah, sí, mira, 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 ya ves que es algo así como panal de abeja. Bueno, pues, era, ese es el chiste de actuar, ¿no? Un vestido de sedita que me puse y uno con unas sombreras que traigo así con collar de perlitas y todo cuando llega, todo lo gozas. El chiste del juego, de la actuación, es pues que te puedes disfrazar, ¿no? Y eso complementa. Cuando tú ya te sientes bien vestida, bien, bien caracterizada en el personaje, pues el personaje está, tienes algo del personaje. No diré que el 90%, pero sí tienes algo de A del personaje, ¿no? Ah, no, bueno, porque es un clásico, porque es lo último importante de Luis Alcoriza, porque están las grandes actuaciones de mis compañeros. Yo no te puedo decir que es la mejor actuación de mi carrera, pero tampoco, casi, casi te puedo decir que mal en ninguna película estoy, ¿no? De que soy buena actriz, soy buena actriz. Y sí, bueno, la historia es de otra vez una crítica, ¿no? A la falta de libertad del hombre. En el hombre está implícito la pobre Chabelita, ¿no? Que él se queda solo, pero se va a ver el mar, ¿no? Pues que va a regresar, ¿no? Con esta mujer, con su panal acá y todo, ¿no? Pobre Chabelita. Pero bueno, es un excelente guión, ¿o no? Un excelente guión. Y bueno.